Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la presentación. Yo soy Nerea Ferrez y bueno, vengo a hablaros de las madres. Que ya sé lo que estáis pensando, que bueno, que os voy a decir lo mismo exactamente que todo el mundo, pues que se nos quiten las cosas, que si bueno, pues tú no encuentras algo y yo también os encuentran, pues no, sois unos listos y no. El otro día estaba haciendo una tarta y me puse a pensar en las madres y en cómo sería yo si fuera una. A ver, hago un inciso. Lo de que estaba haciendo una tarta es porque me regalaron un kilo y medio de calabaza y como estoy un poco hasta los cojones de los pies, pues decidí hacer una tarta. Además pensé, ya que últimamente me hice dulce y no guardo, pues dije, por tarta. Lo de que me regalaron un kilo y medio de tarta es porque últimamente la gente de mi entorno, la gente en general, me ve con cara de hambre. Y como me ve con cara de hambre, pues piensa que no como porque no tengo hambre. Entonces decide traerme cosas. Pero esto... porque, bueno, como todos los mundo sabemos, últimamente está muy difícil encontrar trabajo. Entonces, sobre todo si eres profesor, si eres investigador o si eres poeta, la cosa está bastante jodida. Y bueno, pues tienes otras cosas más que vale tomar todo con un modo por parte de las buenas. La cosa es que yo vivo en un piso de 40 metros cuadrados, incluyendo la terraza. Como últimamente hace mucho frío, pues vivo unos 30 metros cuadrados sin incluir a los muebles ni a mi conejo. A ver, conejo. Mi amigo de la orden de los morfos, de unos 4 metros de largo, sin la cola, de pelo de la área de Torriz, en mi amigo. El amigo de la luz. Con patas posteriores más largas que las anteriores, con las orejas tan largas como la cabeza, las patas tienen 4 dedos de atrás, las 5 de delante, y se vive en Madrid, en una caseta de Madrid, se modifica fácilmente, una puta mierda, su pelo sirve para hacer filtros y otras manufacturas, y además su carne es comestible. Yo he decidido no comerme el conejo porque ya que han costado 70 euros comprar la mala manutención, cara con mal los amigos. El caso es que yo vivo con un conejo, que es muy bonito, bastante sin cuerdas, y ahora si quieres ya no hacerlo. Bueno, lo de los nombres lo pasaremos más adelante, que ya solo las razones por las que me pusieron el mío tenemos para rato. El caso es que todo esto viene porque yo estaba con una tarta. Me estaba haciendo una tarta y pensé lo primero, ¿cómo serían mis hijos? Y pensé, gordos. Serían gordos, pero no gordos con malicia. De esos que tú te los encuentras por la calle y piensas, ¿qué ganas me dan de meter los agujeros por donde de la nariz y la boca y jugar con mis alfotos? O incluso coger y chupar los agujeros para donde llegan. Claro, pero luego presentas un poco y dices, bueno, pues por el peso tiene más pinta de la banda medicinal y me van a joder el pie seguro. Otro inciso, a ver, lo del balón medicinal. No sé a quién se le ocurriría el nombre, pero vamos, como no sea porque si te cae el pie y te arregla los cuadrices, yo sinceramente estoy entendido. Bueno, pero también que mis abuelos cuando serían gordos y además, bueno, como ya he dicho que los nombres no es algo normal en mí, serían nombres raros, nombres pues inspirados en la literatura clásica o en la mitología griega, pues llamarían Eurípides, o Príamo, o Dide, es decir, que los pobres además de gordos nos llaman como gatos. Así que les pondrían nombres, porque bueno,
Yo tengo apellido Fernández, así que como su padre no tenga un apellido raro, la verdad es que lo tiene cogido. Los tantos Fernández conocéis que nos llaman así por una oficina de los 50. Bueno, además de esto, debo decir que yo soy de letras. Pero de letras, letras. Yo soy una de las raras personas que estudió su vida filología hispánica, que mi familia sabe que estudió, ¿no? Cuando yo me apunté a la carrera, con toda la ilusión, y llegué a mi casa y le dije a mis padres, este día me voy a apuntar a filosofía hispánica. Siempre te hace de toda la familia tres preguntas. Pregunta número uno. Y como yo me siento, ¿no? Pregunta número dos. Yo lo participo. Y pregunta número tres. Y como dice. Total, que después de 4 años, para estudiar la carrera, un máster y profesorado, o con el principal de estos, ya lo he repetido como 1 millón de veces más o menos la palabrita, una hora sigue pensando que estudio filosofía. Así que al final pasa el tiempo y tú decides contestar mecánicamente a las 3 preguntas sobre filosofía para la clase de igual tu que lengua. De todas formas, en filosofía pensamos en la suerte. Los hispánicas, la suerte que tienen otras filologías. Por ejemplo, los de filología inglesa tienen como filólogo inglés actual a Ibarz, no sé si lo sabéis. Los de hispánicas tenemos a Jorge Javier Vázquez. Así que, bueno, pues si el primer mes ya no has decidido deprimirte o suicidarte, pues te lo vas pensando. El caso es que, bueno, pues en filología hispánica desarrolla también una serie de problemas, como por ejemplo